Muy buenas tardes, estudios. Estamos en la escuela 176 de Melchor Romero, en la calle 520 y 174, muy cerca del Hospital Melchor Romero, justamente. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay una protesta de la colectividad boliviana que no permite el ingreso a esta escuela. El motivo por el cual se encuentran reclamando y protestando es porque denuncian hay discriminación hacia una familia de justamente personas bolivianas. Lo que ocurre se remonta a un episodio que ocurrió el pasado viernes. El pasado viernes fue justamente el festejo por el Día de la Bandera. Ese día había un acto patrio en el cual habían asignado distintos roles a nenes y había dos hermanos, niños de una familia boliviana, que no tenían rol. Cuando fueron a preguntarle a la directora de la escuela por qué no tenían asignado algún rol, le dijeron que era justamente una fecha patria para argentinos y ellos eran bolivianos. Motivo por lo cual después hablaron con la familia. La familia fue a reclamar a la directora y la directora no quiso atenderlos. Esto motivó que el día de hoy, lunes, haya estas personas de la colectividad boliviana que están viendo aquí detrás, están cortando el ingreso a la escuela. Hay personas de distintos lugares que son de Abasto, que son de Colonia Urquiza, son también de zonas aledañas, de distintos lugares aquí de Romero. Lo que están denunciando y que están reclamando es justamente la bandera que están portando grande y carteles que dicen solo queremos educación. Motivo por lo cual las autoridades de la escuela ya dijeron que van a tomar medidas, pero por lo pronto tanto la directora como la maestra se encuentran adentro. No hay respuestas, hay distintos chicos y familias que también se han solidarizado con esta familia boliviana y que también aseguran que ha habido otros episodios de justamente discriminación. Motivo por lo cual piden una intervención estatal. Justamente al respecto, hay informaciones de que está viajando hasta aquí a constituirse en el lugar el subsecretario de Educación de la provincia, Néstor Rivet, para justamente disponer alguna medida sancionatoria y un sumario administrativo a las autoridades de esta escuela. Cuando esto ocurra, les estaremos informando. Hasta luego.